buscando canciones urgentes para mi tierra en YouTube y estábamos escuchando esta canción donde intervienen Víctor Heredia, la Mona Jiménez y, bueno, y muchos otros tantos artistas cantantes que han colaborado en estas ediciones de Canciones Urgentes para mi Tierra. Y así vamos a abrir la puerta, esta puerta que siempre decimos de par en par para que entren las propuestas, las invitaciones, los invitados y los agradecimientos. Esta puerta que viene con el arco iris fulgurante y, bueno, y vamos a agradecer a Lucía Villarreal, a Doris Ramos y a Miguel Ángel Luque, porque ellos se han prestado muy ampliamente a colaborar para que todos nosotros sigamos en compañía, aprendiendo y comprendiendo más. Y también lo que vamos a hacerles son unas propuestas. No, invitación primero a escuchar el programa televisivo. Esa es la propuesta. Perfecto. La propuesta es la invitación a escuchar lo siguiente. Y a ver, el programa televisivo Naturalmente, conducido por Doris Ramos, en el canal 7 GSM Chaco, los lunes a las 21 horas. Lo pueden ver por Facebook. Después hay un podcast, que se lo van a tener que encontrarlo en el canal CBA24, Mil Aves y un Fotógrafo, por Guillermo Galeano. Muy interesante. También tenemos el derecho a un ambiente sano, que está declarado como un derecho humano, ¿no es cierto? Que lo tenemos en el artículo 41 de la Constitución. Y que en este caso se celebran en este año los 30 años de la inclusión del artículo 41, que es el artículo ambiental, en la Constitución. Y pueden ustedes encontrar un artículo muy interesante en el diario La Nación que hace un análisis muy bueno sobre este artículo 41. Y también los invitamos a ver el Facebook de la Sociedad Argentina de Agroecología. Esta Sociedad Argentina de Agroecología en este mes de noviembre hace una gran propuesta. Hace 10 años que vienen poniendo el mes de noviembre como mes de la agroecología. Y ellos están proponiendo hacer actividades en distintos lugares, contactarse con ellos. Si ustedes visitan el Facebook de la Sociedad Argentina de Agroecología, van a poder ver todo esto y poder a lo mejor incluirse en este tipo de actividades. Sí. Y una última, que esa nos llegó hoy día a nuestro correo, no lo hemos podido compartir, pero lo pueden buscar en el Facebook de Periodistas por el Planeta, un futuro con la naturaleza. Allí pueden leer el artículo y firmar. Para adherirse, porque está la COP sobre la diversidad, sobre la diversidad biológica. Realmente en Latinoamérica, en Cali, es donde se va a realizar ahora en este mes de octubre. Entonces se está firmando todos unos petitorios para que justamente los distintos gobiernos actúen en beneficio de sostener la diversidad natural para beneficio de todos, para beneficio de la naturaleza y beneficio de todos los que habitamos este planeta y Latinoamérica. Y lo que es importante también en este artículo, ¿no es cierto?, un futuro con naturaleza, es que están discriminados punto por punto todo lo que se está pidiendo desde las diferentes comunidades de toda América, de toda Latinoamérica. Así es. Para que se traten en la COP. Sí, y también le vamos a invitar a que busquen en YouTube los Tinguiritas, este grupo que Miguel Ángel Luque nos invitaba a escuchar, y también Toco con Poco y muchos otros grupos que son música. Música para que los niños puedan disfrutar y con ritmos modernos, con ritmos folclóricos. Es música con letra para niños y música que lo podemos disfrutar todos. Los adultos también no podemos bailar, cantar y disfrutar. Porque no con solamente ellos. El ritmo folclórico, sino todos los ritmos actuales. Tienen rock, rap, tienen reggae, tienen rap, tienen cumbia. Pero con temáticas infantiles. De todos, exactamente. Bueno, con estas propuestas que esperemos que les hayan gustado, con las invitaciones, los agradecimientos, nosotros nos vamos a ir yendo, pero antes, vamos a dar la frase esa que dice: recordemos que si vemos crueldad hacia el ambiente que podemos parar y no hacemos nada, compartimos la responsabilidad. Bueno. Y a eso le vamos a agregar, hicimos un recorrido este domingo, salimos a caminar, fuimos hasta el balneario. Da tristeza realmente ver el estado en que está, cómo tiran escombros,
Después nos que, o sea, no, uno no defiende ni al municipio ni nada por el estilo. Es simplemente nosotros como ciudadanos, y como dice por ahí, de que tenemos que comprometernos, porque el canal que de Sagote, que va hacia el río, que viene del pueblo, también está lleno de basura. ¿Quién tira la basura? El vecino. Bueno, eso ha sucedido siempre y sigue sucediendo. Eso es lo lamentable. Entonces, nosotros todos, porque todos somos ciudadanos, ¿eh? Los que están en función pública, los que están en función privada, los que estamos en la casa, las amas de casa, los niños, los grandes, todos somos elementos que habitamos este territorio, que habitamos esta localidad y que decimos que la amamos. Si amamos algo, lo tenemos que cuidar. Y la otra, porque han venido las lluvias, perfecto, pero eso no implica que no debamos cuidar el agua. Ya había dos localidades o tres, Carlos Paz una, Altagracia la otra, Cuesta Blanca, habían entrado a hacer las restricciones porque no tienen agua. Entonces, nosotros que tenemos la suerte de tenerla, no la derrochemos lavando la vereda dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana y con la manguera. Y cuando hay días estrictos para lavar la vereda, y lo podemos hacer con un balde y un trapo, una escoba y nada más. O sea, mantengamos la higiene, sí, pero cuidemos los bienes naturales. Ni tampoco lavemos las paredes, porque bueno, no, lamentablemente... No. Bueno, porque le llaman recursos. No, recursos sí, son recursos para vivir, pero son bienes naturales que son finitos, que van desapareciendo y que los vamos contaminando. Así que si vemos algo que atenta contra la naturaleza, contra el ambiente, que es natural y social, bueno, no seamos cómplices. Les digamos, mira, no lo hagas, ¿eh? Enseñemos, comprendamos. Y realmente, con amabilidad, con serenidad, podemos ir consiguiendo muchas mejores cosas para convivir mejor. Así que, bueno, nos vamos a despedir de hoy. Nos vamos a encontrar el 23 de este mes nuevamente, aquí en Buen Vivir, en la FM Azul 107.1 y por Facebook, FM Azul 107.1, y también por el canal de YouTube, FM Azul 107.1, por el Facebook de Soñadores del Ambiente y también por el canal de YouTube, Buen Vivir. Así es que tenemos muchos medios para seguir juntos y juntos tenemos que continuar cuidando esta naturaleza, este ambiente que es una sola salud. Nos abracemos, nos cuidemos, compartamos. Un abrazo entre todos y hasta el 23. Buenas tardes. Gracias. Si se calla el canto.